Directes de l'aeroport de Son Bibiloni, l'equip de Karpin ha arribat passades les 12 del migdia a la ciutat esportiva. La segona derrota de la temporada ha deixat el grup tocat, especialment afectat en vista el debutant Nicola Gulan, amb una actuació molt desafortunada, com mostra el segon gol del Leganés. El serbi ha estat un dels que ha parlat durant l'improvisada reunió amb Karpin sobre la gespa. El tècnic segueix tenint molta feina. Els titulars han fet teràpia i després Agus ha estat l'encarregat de transmetre un missatge positiu a la sala de premsa. Creo que vamos a hacer un año bueno. Creo mucho en este equipo. Cuando tiene la actitud que se tiene durante gran parte de estos partidos, el equipo está unido, el equipo corre, el equipo lucha. Es cierto que ayer en 5 minutos tiras el trabajo por la borda, pero yo creo que ya te digo que da la sensación de solvencia, da la sensación de equipo, da la sensación de que vas a hacer las cosas bien. Tot i l'optimisme, l'autor de l'únic gol mallorquinista Leganés no ha tingut més remei que reconèixer que l'equip encara està a mig fer. Els resultats, de moment, no acompanyen. Un punt de 9 possibles. Estamos en formación. Creo que el equipo, como vosotros sabéis, ha sufrido algo que es muy jodido. Que a 10 días de empezar la liga hay un cambio de entrenador. Ideas nuevas, todo nuevo, jugadores nuevos. I crec que estem en període de formació. L'absent per lesió, Marko Cepovic, ja ha participat en el primer entrenament de la setmana. Dimecres, els de Karpin s'estrenaran a la Copa del Rei.